¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a los debates sobre plataformas políticas que organiza el Instituto Nacional Electoral. El tema que nos atañe el día de hoy es el de salud. Yo soy Luisa Canturríos y me acompaña aquí en el estudio para moderar este ejercicio mi colega periodista Alejandro Sánchez. Alex. Gracias, Luisa. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompañan las y los representantes de los diferentes institutos políticos que buscan un cargo de elección popular este verano. Les presentamos el estricto orden de aparición en la boleta. Comenzamos con Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado y candidato a elección consecutiva por parte de Acción Nacional. Bienvenido. También está con nosotros José Enrique Doher Guerrero. Él es médico, investigador, académico y miembro del Partido Revolucionario Institucional. Está también Andrea Rocha Ramírez, representante del Partido de la Revolución Democrática. Nos acompaña también Leticia Mariana Gómez Ordaz, diputada federal del Partido Verde Ecologista de México. Está también Rodolfo Ondarza Rovira, representante del Partido del Trabajo. Salomón Chertorivsky Waldenberg, candidato a diputado federal de Movimiento Ciudadano, también nos acompaña. Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE. Carolina Garza Guerra confirmó su asistencia. Ella es candidata a la gubernatura en el estado de Nuevo León por parte del partido Encuentro Solidario, pero estamos esperando a que se conecte a la sala de este debate. También saludamos a René Fujiwara Montelongo, el secretario nacional de Operación Política y Vinculación Social de Redes Sociales Progresistas. Saludamos a Mayela Gómez Maldonado. Ella es diputada y candidata también a una a Diputación Federal. A todas y todos les agradecemos su presencia y les recordamos que este ejercicio se trata de ofrecerle información útil a la ciudadanía para que tenga un voto informado. Estas son las reglas del debate. Este debate se dividirá en dos segmentos. En el primero, la moderación hará una pregunta, que será la misma para las 10 representaciones de los partidos políticos conforme al orden previamente establecido. Las y los participantes tendrán hasta un minuto para responder la pregunta inicial y hasta dos minutos para las preguntas de seguimiento de la moderación. Las representaciones de cada partido tendrán derecho a dos réplicas de hasta 30 segundos que podrán ejercer al término de su participación o de cualquier otra. En el segundo segmento, la moderación planteará un tema o un problema que abrirá la discusión. Las y los participantes dispondrán de 3 minutos para contrastar sus ideas y propuestas en 3 participaciones de 1 minuto cada una sobre los planteamientos realizados por la moderación. Una vez agotadas sus 3 intervenciones de 1 minuto, las y los participantes no podrán intervenir nuevamente durante este segmento. Mire, ya está con nosotros Carolina Garza Guerra, representante del Partido Encuentro Solidario. Bienvenida. Y mire, durante la última década, México ha visto mermados sus recursos para el sector salud. Ha tenido recortes importantes y menos de la mitad del porcentaje recomendado del Producto Interno Bruto que ha recomendado organismos internacionales para lograr la universalidad del servicio. De acuerdo con la última actualización del Banco Mundial, tenemos menos de la mitad del promedio mundial de camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes. Y en este contexto, en esta situación, es que el Servicio Médico Nacional enfrenta enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, la influenza, la neumonía y ahora la pandemia de COVID-19. Empezamos con esta pregunta, corresponde el turno a Leticia Mariana Gómez Ordaz. Ella es diputada federal por el Partido Verde. Diputada, ¿cuánto invertir y cómo hacerlo para garantizar este derecho constitucional a toda la población? ¿Nos escucha, diputada? Claro que sí. Buenas tardes. Primero mencionarles que para el Partido Verde el tema de salud es un tema toral. Muestra de eso se ha visto en diferentes propuestas y diferentes leyes que hoy son una realidad en este sector. Nosotros consideramos que del ramo 12 al menos tendría que ser el 5% del presupuesto como tal, el que tiene que ser destinado para temas de enfermedades catastróficas, además de incrementar de manera significativa los presupuestos con los que cuentan los diversos institutos para la detección y la investigación de diferentes enfermedades médicas,
Obviamente también es muy importante, y sobre todo ahora con el tema de la pandemia, poder contar con el recurso suficiente para seguir el Programa Nacional de Vacunación de las enfermedades comunes o de las enfermedades que normalmente se aplicaban, más todo el tema de la vacunación del COVID y poder garantizar que el 100% de la población cuente con la vacuna. Sí, diputada, incrementar cómo cuando el Partido Verde Ecologista también ha votado a favor de reducir el presupuesto en los últimos años, en las últimas legislaturas. No, al contrario, en las diversas propuestas que nosotros hemos hecho en la Comisión de Presupuesto, hemos logrado un incremento para el Hospital Federico Gómez en concreto, que es el encargado de del cáncer infantil. Adicional a eso, hicimos dentro de la Comisión de Presupuesto también una modificación para que se pudiera dar y garantizar el porcentaje para la ley de detección del cáncer infantil en este ejercicio. ¿Qué nos puede decir sobre el tema precisamente del cáncer infantil en estos momentos? Una realidad que se logró gracias al consenso de todas las fuerzas fue la ley para la detección del cáncer infantil, que garantiza que el personal médico pueda tener la capacitación necesaria para poder detectarlo desde una primera etapa en los centros de salud comunitarios, además de poder lograr el registro para esta enfermedad con la cual antes no se contaba y únicamente contemplaba a los mayores de edad. Sí, y en cuanto está previendo el Partido Verde Ecologista incrementar el gasto general del sector salud. Al menos en el 5%. 5% en torno a lo que ya fue presupuestado para este año que termina. Efectivamente. ¿Nos puede decir de cuánto es la bolsa general entonces, en cuánto quedaría? Si no tiene el dato, ¿qué otras propuestas puede decirnos para mejorar el servicio y que toda la población tenga acceso a esta que sigue siendo uno de los peores talones de Aquiles para esta gente que no tiene recursos? Este año se presupuestaron, ¿sí me escucha, verdad? Sí. Perdón. Este año se presupuestaron 679 mil millones de pesos y al menos es llegar a los 700 mil y tener un incremento neto del 5% sobre esa cantidad. Respecto a las otras propuestas que nosotros tenemos, es tener el recurso suficiente para que esta ley pueda seguir funcionando, prevención del cáncer de mama y además... Se nos congeló, al parecer, Leticia Gómez. ¿Te parece, Alex? Y vamos entonces con nuestra siguiente participante. Regresamos adelante con ella para los segunditos que le debemos. Confirmamos audio con Carolina Garza, candidata a la gubernatura, perdón, de Nuevo León por Encuentro Solidario. ¿Sí nos escucha, Carolina? Alex, continuamos. Tenemos entonces problemas también con la candidata Carolina Garza Guerra. Ella es candidata a Nuevo León. Esperamos que se conecte más adelante. Y ahora toca el turno a José Enrique Dóger Guerrero del Partido Revolucionario Institucional. Para usted, la misma pregunta, ¿cuánto invertir y cómo hacerlo para garantizar este Estado de Derecho? Ah, Carolina, ¿ya la tenemos? Sí, perdóneme, sí, estuvo yéndose la señal, estoy aquí, los estoy escuchando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No se preocupe, es parte de la nueva normalidad y los esfuerzos por mantener las medidas sanitarias. Sí, adaptarnos a esto, ¿verdad? ¿Cómo están todos? Es un gusto. Gracias, bienvenida Carolina. Si nos permite, José Enrique, entonces vamos nuevamente con Carolina para respetar nuestro orden original. Le repito, Carolina, la pregunta es, ¿cuánto plantearían invertir en salud de ganar espacios en San Lázaro y cómo lo distribuirían para garantizar este derecho constitucional a toda la población? Hasta por 3 minutos, por favor, Carolina. Pues mire, para nosotros rápidamente, para el Partido Encuentro Solidario, la salud es fundamental para que pueda desarrollarse la sociedad. Aquí nosotros hemos planeado, primeramente, que el presupuesto de salud por esta crisis de la pandemia, el Partido Encuentro Solidario lo va a incrementar al menos en un 7%. ¿Por qué? Porque son necesidades básicas las que hoy tenemos en el tema del coronavirus, en el tema de las enfermedades que tú sabes que las tiene Nuevo León, las tenemos a nivel nacional, pero a nivel federal y a nivel estatal
este tipo de la pandemia nos está afectando mucho. ¿Qué sucede hoy por hoy? Para el PES no se puede entender el derecho a la salud sin un presupuesto que se mejore, que le llegue a niños, a mujeres, a familias. Hoy por hoy sabemos que los presupuestos son muy recortados y que si lo que hoy necesita México es aumentar el acceso a la salud a mujeres, a niños, adultos mayores. La pandemia ha hecho estragos y nos ha revelado muchas carencias que tiene el sistema de salud mexicano. Y precisamente estas carencias al mismo tiempo nos indican las áreas que deben cambiar en el sistema de salud para las familias y para todas las personas de este país. En Nuevo León y en México urge un acceso universal a los servicios de salud y Carolina, sobre todo si en me permite, calidad. Déjeme es abundar, por eso este aumento en el presupuesto. Abundar en esto que dice, porque su plataforma política dice, el PES es una fuerza vanguardista que tiene un compromiso claro y definido con la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres. Una de las demandas feministas que hemos escuchado una y otra vez en los últimos meses en las manifestaciones a lo largo y ancho de la República es la de el aborto legal y gratuito. ¿Dónde está el PES en este sentido? Bueno, lo más importante, para el PES el factor fundamental es que esté bien la sociedad, porque la salud es un bien biológico y además la salud es un bien social. La salud física y mental es muy importante. Para el PES no se puede entender el derecho a la salud sin el derecho a la vida desde la concepción. Este derecho para el Partido Encuentro Solidario es irrevocable, es un derecho esencial, pues sin él, sin el derecho a la vida, ningún otro derecho podría transitar. Por eso debe existir atención integrada del embarazo. A las mujeres, el PES quiere darle esa calidad de salud tanto a la madre como al niño. Buscar la salud de ambos, de la mujer embarazada y del niño. Por eso hemos nosotros propuesto a nivel Nuevo León, pero también a nivel nacional, atención integrada del embarazo y el parto. Atención a las mujeres antes, durante y después del parto. Atención, servicios que mejoren la salud materna y neonatal. Atención especializada a todas y cada una de las mujeres de México que lo necesiten. Estamos convencidos que ninguna mujer tiene en su mente la idea de abortar. Al contrario, es algo terrible. Lo hacen porque estas mujeres, amigos, se ven forzadas, se ven en un momento dado orilladas. Por eso el Partido Encuentro Solidario quiere darles atención especializada. Sabemos que los estragos de la pandemia han también llegado sobre todo a esta situación de mujeres desesperadas y nosotros como partido queremos proponer esas iniciativas, esta propuesta de salud universal que gracias, proteja Carolina, perdón, a las mujeres, a las mujeres embarazadas. Acabó el tiempo, muchas gracias, Carolina Garza. También. Bueno, y ahora toca turno a José Enrique Dóger Guerrero, él es representante del Partido Revolucionario Institucional y la misma pregunta, José, ¿cuánto invertir y cómo hacerlo para garantizar este derecho constitucional de la salud a toda la población? Buenas tardes a todos. Lo primero es, no es solo aumentar el presupuesto. Por supuesto que se tiene que aumentar. Elegir diputados que realmente, como en el caso de nuestra plataforma política... José, ¿podría dar un poquito más fuerte? Defiendan el derecho a la salud de todos los mexicanos. Y eso implica, sin ninguna duda, por supuesto, tener un presupuesto adecuado. El gobierno actual, que no sabe gobernar, representado principalmente por Morena, ha recortado sistemáticamente el presupuesto de salud a lo largo de estos años. En nuestra plataforma política lo expresamos muy bien, en el sentido de que ha habido un retroceso como porcentaje del gasto neto total, pasando del 8.8% en 2018 al 8.6% en el 2021, ya con pandemia, porque hay que señalarlo muy bien. El gasto en salud es prioritario e importante como un derecho fundamental de los ciudadanos, el acceso universal a los servicios de salud que no se tienen en la actualidad. No solo nos falta infraestructura, sabemos que era un sistema de salud que requería de mejorar mucho, pero lo han deteriorado más. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, estamos en una pandemia respiratoria, todos la sabemos, la del COVID-19. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, un instituto nacional de referencia, redujo su asignación de 1.6 miles de millones de pesos en 2020, pasó a 1.4 miles de millones en 2021. Ese es el mejor ejemplo de cómo diputados actuales no defienden el presupuesto de salud. Requerimos diputados comprometidos. Don José, decíamos al principio y al arranque de este debate, le decíamos al principio de este debate
que precisamente el recorte ha ocurrido en los últimos 10 años. En honor a la verdad, no es algo que corresponda efectivamente y exclusivamente al Partido Morena. ¿En qué cree usted que radique esta situación de hacer el recorte? Estamos enfrentando también temas de seguridad, problemas, y eso es quizá lo que ha hecho el Congreso en las últimas legislaturas. ¿Cómo darle solución a esa problemática? Mire, está muy claro que la facultad de la Cámara de Diputados Federal es discutir, elaborar y proponer el presupuesto con base en las propuestas que haga el Ejecutivo, pero el Legislativo tiene todo el derecho de modificar las acciones hacia dónde se van los rumbos. ¿Qué es lo que pasa? El país está gastando y está gastando mal. Hay obras inútiles en el país que deberían suspenderse por lo menos y destinar ese recurso a las labores prioritarias como es la salud. Por ejemplo, en este momento México no necesita una refinería más como la de Dos Bocas y esos recursos podrían ser canalizados a los hospitales, a contratación de médicos, a la atención de COVID, a más vacunas, a más pruebas en una pandemia que nos ha afectado ya durante más de un año y más de 200,000 muertos según cifras oficiales. Eso es una de las cosas que los señores diputados y señoras diputadas tienen que decidir y modificar en el próximo presupuesto cuando la ciudadanía vaya a votar el 6 de junio por mejores propuestas, por diputados y diputadas que realmente defiendan el presupuesto de salud. Es decir, ustedes en el PRI ya no irían en votación con Morena en torno al presupuesto que presente el Ejecutivo Federal en una próxima legislatura. El PRI iría en un presupuesto que ponga por delante los derechos fundamentales de los ciudadanos y uno de los derechos fundamentales es el de la salud. Nosotros estamos en contra de los recortes a la salud y en contra de los subejercicios, del mal ejercicio del presupuesto. Gracias. Le recordamos a nuestras participantes y a nuestros participantes que tienen dos réplicas que pueden utilizar en cualquier momento, mientras lo pidan ordenadamente, por supuesto. Es turno del diputado Sergio Gutiérrez Luna, él es representante de Morena ante el INE. Le repito la pregunta, diputado, es ¿cuánto plantearían invertir en salud de ganar espacios en San Lázaro y cómo lo van a distribuir para garantizar este derecho constitucional a toda la población? Hasta por 3 minutos, por favor. Gracias. Evidentemente, el tema de salud es algo que reviste la mayor importancia para todos, no solo para Morena. Cuando el actual gobierno tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, encontró un sistema de salud pública insuficiente, ineficiente, corroído por la corrupción. A partir de ese momento nos hemos dado la tarea de ir transformando, entre otras cosas, al sistema de salud. Varios de los aquí presentes fueron parte de ese saqueo, de ese despojo, de ese desmantelamiento del sistema de salud que nos ha ocasionado algunos problemas, incluso algunos problemas estructurales que nunca fueron atendidos, por ejemplo, el de la salud preventiva. Nunca se quiso hacer frente al tema del etiquetado frontal hasta esta legislatura. En componendas, el PRI y el PAN del pasado con empresas engañaban a los consumidores sobre estos productos que ahora vemos claramente etiquetados para saber qué tan dañinos o no son para nuestra salud. Este deterioro de la salud ha venido generando circunstancias que han implicado el que la población sea más vulnerable y además que el costo de los servicios de salud aumente justamente para atender todas estas problemáticas que ya se han convertido en la normalidad, lamentablemente, para muchos mexicanos. Diputado, la diabetes, le pedimos la hipertensión, por ejemplo. Enfocar esta parte del debate a las propuestas, por favor, que tenga en materia legislativa. Propuestas, Morena. Muy bien. Lo que vamos a hacer es aumentar el presupuesto destinado a la salud. Seguiremos combatiendo la corrupción permanente en todo el sector salud. Continuaremos con la dignificación de hospitales, que fue algo abandonado en los sexenios anteriores. Priorizaremos la prevención de enfermedades mediante campañas de concientización e inserción de programas escolares de temas de nutrición, hábitos de salud, salud sexual y reproductiva. La salud preventiva que fue olvidada durante mucho tiempo. Mantendremos una campaña nacional sobre las adicciones. Impulsaremos también las prácticas deportivas. Nuestro movimiento realiza las acciones necesarias para garantizar también la atención médica y vacunación frente a la pandemia del COVID-19 que azotó al mundo entero. Si me permite, diputado, podemos ver quisiera hablar experiencia... un poquito en esto que decía sobre las adicciones, porque me llama la atención que en la plataforma se toca el tema de drogas únicamente en el marco de la seguridad.
¿Dónde está Morena en el asunto de legalización de drogas? Se discute ahora la marihuana, pero en general esto es parte de la discusión sobre adicciones. A ver, el tema de las adicciones es un tema que recientemente se discutió en Cámara de Diputados, que pasó al Senado y está en una pausa en aquel órgano legislativo. ¿Qué tenemos que hacer? En primera instancia, informar. El tema básico en la situación o el tema de adicciones es primero la información para tener la prevención. Evidentemente, el tema de adicciones se puede ver desde la perspectiva de seguridad y obviamente desde la perspectiva de salud. Lo que nosotros impulsamos es tener una ciudadanía sana y una ciudadanía informada. El contexto de la salud preventiva es lo que nos llevará a tener ahorros que se olvidaron en otros sexenios para poder destinar o redestinar ese gasto a la atención específica de enfermedades olvidadas durante mucho tiempo. Muchísimas gracias a el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Tenemos dos réplicas, vamos en orden. Primero, por favor, Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN y candidato a elección consecutiva. Por favor, adelante. Muchas gracias. Vale la pena que le recuerden al representante Morena que ellos ya llevan 865 días instalados en el gobierno, 694 días de que le renunció el director del IMSS, 645 que le renunció Carlos Ursúa cuando presentaron un Plan Nacional de Desarrollo, que hace 642 días presentaron el Plan de Desarrollo, 341 se creó el INSABI y han gastado 664 mil millones de pesos cada año por 3 años y no han hecho nada. Es un desastre, Morena. Gracias, Héctor Jaime Ramírez. Tenemos réplica también de José Enrique Doher, por favor, del PRI, hasta por 30 segundos. Y señalar también al representante de Morena que, por supuesto, que han transformado el presupuesto para dañar al país. Está claro que han bajado el presupuesto, que no han enfrentado la pandemia de manera adecuada, que desaparecieron el seguro popular, que no hay medicamentos para los niños que tienen cáncer, que hay desabasto de medicamentos, no hay surtimiento de medicinas, no hay hospitales en el país. Es falso que lo tengan. Y ya llevan 3 años, ya es hora de que dejen de culpar a los anteriores y se pongan a gobernar. Volvemos con usted, por favor, Sergio Gutiérrez Luna. Adelante, diputado, hasta por 30 segundos. Para contestarle a los del PRIAN, 77 mil millones de pesos desviaron durante 2 sexenios Felipe Calderón y Peña Nieto, sus presidentes, a los que ustedes apoyan y a los que ahora se han unido para tratar de regresar a ese saqueo. Y si hablamos de cáncer de niños, aquí está Javier Duarte, el que le daba agua a los niños para tratar el cáncer. Eso sí es un crimen. Ustedes, el PRIAN, hacían esos actos criminales en materia de salud. Despojar y tratar mal a los niños con cáncer. Muchas gracias. Les recordamos a los candidatos, aspirantes y representantes de los partidos que hay que enfocarse en temas de propuesta, principalmente, que es lo que busca conocer la ciudadanía. Y ahora toca el turno a Salomón Chertorivsky, candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano. Alejandro, te saludo con enorme gusto. La plataforma de Movimiento Ciudadano es el germen para construir un verdadero sistema de salud robusto. No vamos a prometer en 2 años ser Dinamarca, no. La salud es seria y la salud requiere de presupuesto, reestructuración y planeación. 3 cosas fundamentales. La primera, que ya se tocaba, necesitamos presupuesto. Necesitamos realmente invertir en salud. No se puede más salud si no se tienen más recursos. Aquí tienen la gráfica de cómo se invirtió en los últimos años con relación al Producto Interno Bruto. El máximo histórico se alcanza en 2012-2013, por cierto, cuando yo fui secretario de Salud. A partir del 2014 hay una disminución que en esta administración, en este gobierno, ha seguido impactándose. Segundo, tenemos que virar el sistema de salud de un sistema curativo como fue construido a un sistema preventivo. Necesitamos atacar de manera oportuna las enfermedades. Y tercero, necesitamos homogeneizar la calidad de nuestro sistema de salud. Cuéntenos cómo va a proponer el Movimiento Ciudadano hacer el sistema, darle prioridad a lo preventivo y no solamente a lo curativo. Gracias, Alejandro. Son 2 cosas fundamentales. Lo primero es, necesitamos cambiar los hábitos para poder hacer que las probabilidades de adquirir una enfermedad, sobre todo una crónica degenerativa, una no comunicable,
pueda impactar a la población, porque nos estamos envejeciendo y además el tipo de enfermedades ha ido cambiando. ¿Cómo cambiar los hábitos? No es cierto que es nada más informar o comunicar, se necesita formar, necesitamos ser conscientes cada uno de nosotros de lo que nos toca hacer, lo que nos toca comer, lo que debemos de hacer de activación física, la lactancia materna exclusiva. Segundo, necesitamos ir al médico cuando estamos sanos. Hoy la salud más que nunca no es en el consultorio y en el quirófano, es afuera, es en las calles, es en los barrios, es en las colonias, es en las casas y en los trabajos. Y ahí tenemos que ir a convencer a la gente para que vaya al médico de manera preventiva. Nosotros proponemos una consulta anual preventiva para poder ir monitoreando de manera sistemática a lo largo de toda la vida las necesidades y detectar con oportunidad cuando exista algún padecimiento. Esto no se hace por arte de magia, no es cierto, no es cierto que solo poniendo un anuncio y diciendo es malo que hagas esto, no, se necesita una verdadera transformación en donde cada una de nosotras y de nosotros nos convenzamos de que somos responsables de lo que hacemos y dejamos de hacer. Es un ejercicio colectivo en donde tenemos que pasar a la prevención. Y termino, para prevenir también necesitamos invertir en ello. Hoy solo el 10% del presupuesto de salud se dedica a la prevención. Gracias, Salomón. Y pide réplica el doctor José Enrique Doher del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Simplemente para señalar lo que se presentaba el representante Morena. Está muy claro, 3 años de gobierno fracasado prácticamente. Pónganse a gobernar en lugar de estar buscando los problemas que había antes. Si había problemas, persíganlos. Pero ustedes desaparecieron el Seguro Popular. La gente más necesitada no tiene acceso a hospitales ni a médicos, ni mucho menos a enfermedades graves como lo cubría el Seguro Popular. Muchas gracias. Vamos ahora con Héctor Ramírez, es diputado y candidato a reelección por parte del PAN. Le recuerdo la pregunta, ¿cuánto y cómo invertir en salud para garantizar el acceso, los servicios a este derecho constitucional? Hasta por 3 minutos, por favor. Muchas gracias. Para el Partido Acción Nacional, la salud es un derecho humano universal. Es una condición indispensable para el desarrollo humano, para la igualdad de oportunidades y para el bien común. Hoy México está de luto porque el morenavirus llegó al sistema de salud fragmentándolo, rompiéndolo, y si bien es cierto que faltaba financiamiento, lo que hoy encontramos es negligencia criminal en casi todos los actos que hacen por negligencia, por incapacidad o por impericia. Parte del tema que tiene que ver con el financiamiento se estructura en 2 temas. Primero, cada vez que se discute aquí, en la plataforma de Morena, que son 33 páginas, hablan de la salud apenas en media página y es lo mismo que estaba desde junio del 2018. Los temas que maneja la salud son tan cortos de vista que no prevén que el financiamiento tiene que verse de otra manera. 3 años consecutivos que Morena no solamente ha dedicado menos a la salud, sino además ha saqueado un fondo específico que había para la protección de fondos catastróficos. 40 mil millones de pesos le quitó en el 2019. Héctor, lo interrumpo, por favor, para recordarle que el ejercicio de hoy se trata de propuestas de su partido, las propuestas legislativas. Si me permite, le hago entonces una pregunta. Dice su plataforma, dar fin al monopolio del Estado en los servicios de atención a la salud y permitir, en cambio, que los hospitales y clínicas privadas con la debida supervisión puedan prestar servicios de seguridad social pagados por el Estado. ¿Por qué no fortalecer lo público en vez de dar más dinero a los privados? Héctor, por favor. Primero, porque se dedica muy poco. En el tema de lo público, se dedica apenas el 2.4%. La gente está pensando, cuando hace un debate, solamente la Secretaría de Salud, Luisa. Estamos hablando que hubo una subinversión impresionante en el IMSS y en el ISSSTE, y por eso hoy en Recursos Humanos, por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene casi un personal médico más por 1,000 habitantes que el Seguro Social. La inversión debe de incrementarse sin duda. ¿Y de dónde se podría aumentar el presupuesto? Bueno, primero, quizás trasladando los impuestos especiales de productos y servicios, además del etiquetado, para que estas externalidades del IEPS le aporten por lo menos 40 mil millones de pesos más a servicios de salud. Segundo, fortalecer la concurrencia en el federalismo para que con ramo 33 y con lo que aportan los estados y también los municipios en la rama de salud local se pueda incrementar. ¿Cuánto necesita el sistema para hacer la enchilada completa que ofrecía el presidente López Obrador?
tres puntos más del PIB, que son 900 mil millones de pesos, más a los 646 mil que le asignan hoy el directo. ¿Votarán también por temas, reforzar el INSABI, entonces, bajo esta lógica de fortalecer todos los institutos públicos? No, por supuesto. El INSABI solamente son letras. Es una plataforma dirigida por un personaje que es buena persona, pero no tiene capacidad técnica para operar el esquema. El INSABI no tiene recursos, el INSABI no tiene capacidad y, sobre todo, apenas tiene el 14% del presupuesto de estos 640 mil millones de pesos. Ha sido incapaz de coordinarse con los estados, ha sido incapaz de coordinarse, por ejemplo, con las terapias intensivas de los estados privados. Estamos hablando que el sistema privado maneja casi la misma cantidad y la gente gasta de sus recursos y queda pobre por servicios de salud, precisamente porque la calidad de los servicios en respuestas, como por ejemplo la pandemia o enfermedades crónicas, no se está dando. Efectivamente, México tiene uno de los gastos de bolsillo en salud más altos de toda la OCDE. Le quedan 11 segunditos. ¿Los quiere aprovechar para hablar sobre alguna otra propuesta? Si no, iríamos con la primera réplica que nos pide Movimiento Ciudadano. No, por supuesto. Estamos hablando de poder hacer un fondo único en salud y que por lo menos por cada mexicano en esta reforma reciba la misma cantidad que recibe el IMSS o el IMSS Oportunidades. Debe de regularse la cantidad de fondo con impuestos generales. Ahora sí, vamos a la réplica de Salomón Chertorivsky, por favor, candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano. Hasta por 30 segundos, por favor. Sí, es que me sorprende al representante de Morena no escucharlo realmente, no solo hablar de las propuestas, sino realmente tomar responsabilidad sobre lo que ha pasado en este periodo. Dijeron que iban a transformar el sistema de salud y lo que han hecho es destruirlo, sin diagnóstico, sin escuchar a la ciencia, sin aceptar las diversas voces que pueden opinar. Han destruido lo que había y no hay una propuesta. Íbamos a hacer Dinamarca y nos parecemos más a Cuba. Muchas gracias. Y ahora toca turno a Mayela Gómez Maldonado. Ella es representante del partido Fuerza por México. Le repito la pregunta, ¿cuánto invertir y cómo hacerlo para garantizar este derecho constitucional a toda la población? Muchísimas gracias. Pues un saludo a todos los que el día de hoy nos ven. De manera particular, Fuerza por México tiene claro... Tenemos problemas con su conexión. Vamos a establecer... ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. A ver, adelante, ¿listo? Le escuchamos. No, es que estamos perdiendo la comunicación, no se alcanza a apreciar. Volvemos entonces en unos instantes más. Por lo pronto, entonces, es turno de René Fujiwara, de redes sociales progresistas. Misma pregunta, por favor, ¿cuánto invertir en salud y cómo hacer esta distribución para garantizar el acceso a los servicios en esta materia de toda la población? Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos, agradecerles nuevamente al INE el espacio que nos están brindando para poder hacer llegar estas propuestas y estas iniciativas de ley que tenemos desde redes sociales progresistas a la población. He venido escuchando un poco lo que comentaban, coincidimos en eso. Yo creo que una de nuestras propuestas tiene que ser reformar el sistema de salud en su totalidad, buscar dos diferentes subsistemas, un sistema básico universal para atender todas las enfermedades básicas y que este sistema universal se pague con los impuestos generales, y por un lado, segundo lado, un segundo subsistema que esté enfocado en enfermedades de alta especialidad, que se va a pagar a través de primas con cuotas del gobierno y seguros privados. Creemos que el financiamiento público a la salud se tiene que incrementar del 2.7 al 6% del PIB. Nos gustaría lograr esto en los siguientes 5 años y es parte de los compromisos que tenemos en este momento. Y de lo que se ha comentado en cuanto a lo que está ocurriendo, he venido siguiendo algunas de las conversaciones y pues yo creo que sí, o sea, a mí me parece que este debate es un debate en el que francamente nosotros, la verdad, la población no tiene nada que ganar. Me parece que es un debate en el que están intentando señalarse unos a otros sobre diferentes culpabilidades. Y yo creo que para la gente, pues lo que van a estar viendo en este debate va a ser ese choque de trenes, de buscar esta visión elitista de una salud privada donde únicamente los que tienen dinero la pueden pagar. Y por el otro lado, el austericidio que hemos visto en los últimos años, en los que no hay medicinas para nadie, en los que prácticamente la gente se tiene que curar sola, y en los que los detentes... Gracias. René, permítame enfocarlo a las propuestas que proponen ustedes, valga la redundancia, en su plataforma política. Dicen,
Impulsar el desarrollo tecnológico en salud pública en las áreas de generación y procesamiento de información, entre paréntesis, información biométrica, y transmisión y centralización de datos, blockchain, expediente médico electrónico. Con la polémica que estamos viendo el día de hoy por este padrón nacional de personas usuarias de telefonía móvil, precisamente porque el gobierno tendría acceso a nuestros datos biométricos, huellas dactilares, iris y demás, ¿les parece todavía una propuesta viable pedir un segundo padrón en materia de salud? Yo creo que sí, de hecho yo no coincido con la propuesta de las telecomunicaciones. Yo creo que ahorita pedir los datos biométricos para poder tener un celular, para poder una telefonía móvil, a mí se me hace que es un despropósito, se me hace que nos abre a temas bastante desagradables y se me hace que no viene el caso. En el caso del tema de salud, yo creo que el expediente médico electrónico, el tener el poder procesar la información biométrica, el poder compartir transversalmente en todo el sistema de salud el expediente médico de un paciente, yo creo que puede ser de muchos beneficios y creo que viene muchísimo más al caso que en el caso de la telefonía celular. Permítame. La telefonía celular, francamente, a mí se me hace que es un despropósito y nosotros estaríamos en contra de esa propuesta. Gracias. Para seguir en su plataforma, dicen también garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que le permitan el acceso a los servicios de salud y de educación con la inclusión de mujeres jóvenes embarazadas. ¿No es mejor prevenir el embarazo adolescente considerando que en el último censo del INEGI estamos en las mismas cifras que en el 94, que hace 25 años solo 8 de cada 10 mujeres tienen embarazos no adolescentes? Claro, yo creo que sí, y parte de nuestro enfoque, parte de la propuesta que traemos es eso, traer una atención al tema de salud preventiva, también para el tema de salud mental, especialmente después de esta pandemia que nos ha venido azotando y que ha generado tantos estragos mentales para todos. Pero sí creo que debe haber un programa de atención preventiva para la obesidad, la detección temprana del cáncer, la detección temprana de diferentes enfermedades degenerativas. Y considero que en el caso de la oportunidad y el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo, yo creo que ese es un derecho que se tiene que sostener, que se tiene que mantener y que tenemos que nosotros también sostener, sobre todo porque es un derecho de las mujeres a decidir. Yo creo que lo que el gobierno, lo que la Cámara de Diputados... Perdón, y tiempo. Lo que la ley... Gracias, René Fujiwara. Habrá más oportunidad un poco más adelante. Y retomamos ahora con Mayela Gómez, representante del partido Fuerza por México, a ver si ya la escuchamos bien. Estuvimos teniendo problemitas con la tecnología. Adelante, Mayela. Ya, muy buenas tardes. Solamente a todos. Recordarle la pregunta: ¿cuánto invertir y cómo hacerlo para garantizar este derecho constitucional de servicios médicos a toda la población? Efectivamente. En Fuerza por México tenemos claro que es importante el fortalecimiento de la salud pública. Es importante generar una corresponsabilidad en el cuidado de la salud. Debemos garantizar a toda costa, obviamente, el acceso de la salud de las y los mexicanos, como a través de la universalidad y de la gratuidad. Y efectivamente, se tiene que atender el tema del presupuesto. Y algo muy claro, la salud no se politiza. Estamos hablando de las vidas de mujeres y hombres de mexicanos que tienen derecho a la salud y que es parte fundamental también de nuestra responsabilidad. En Fuerza por México tenemos claro que el incremento del presupuesto es necesario, es vital, y podemos ir alcanzando de manera gradual y constante un presupuesto adecuado. Creo que tenemos que apostarle, tenemos que lograr que hacer un consenso con todos los nuevos diputados para que le apostemos a la salud de forma gradual. Insisto, no es un tema de partidos, es un tema de vida, de la salud. Y si en este momento tan importante que nos puso a prueba el COVID, y no podemos poner en el centro de las decisiones la salud de los mexicanos, no entendería qué otra cosa podría suceder. Fuerza por México lo tiene claro. Y al hablar de fortalecimiento del sistema de salud pública, estamos hablando de la parte preventiva, de la parte obviamente, de la infraestructura hospitalaria, de la calidad en el servicio, pero también, vuelvo a insistir, necesitamos generar una corresponsabilidad en el cuidado de la salud con los mexicanos. Diputada, por eso habla es tan precisamente importante para Fuerza por México. En la plataforma de Fuerza por México, dice de la necesidad de combatir la pobreza, también está el tema de la salud. ¿Qué pasa en estos momentos con las personas que tienen otro tipo de enfermedades y no están teniendo acceso a ellas, como algún trasplante o precisamente las atenciones de cáncer? ¿Cómo lograr que en medio de esta situación que está viviendo no solamente el mundo, sino México, y a una situación complicada respecto a otros países,
lograr y garantizar ese derecho a muchas personas que en este momento están esperando, por ejemplo, un trasplante de órgano? Efectivamente, Fuerza por México tiene muy claro que el gasto de bolsillo genera en muchas ocasiones que la gente, que las familias caigan en extrema pobreza. Y este tipo de situaciones lo tenemos que combatir para que tengan un acceso a la salud. Y hablamos de todos los tipos de enfermedades catastróficas, fortaleciéndolo con dinero, inversión, presupuesto y sobre todo también con una vinculación entre el gobierno federal, el gobierno de los estados y también apostarle a los municipios. Al final del día, insisto, si pusiéramos en el centro de las decisiones la salud de los y las mexicanas, estaríamos encontrando puntos de coincidencia. Creo que Fuerza por México es muy importante no polarizar, sobre todo entender que el COVID nos vino a cambiar la vida y que tenemos que estar atentos también a las consecuencias que el COVID nos vino a causar. Entonces, debemos de replantear una salud pública en donde la inversión y el fortalecimiento económico queden plasmados. Hay una situación y es una realidad también que en este momento muchas personas no están teniendo sus medicamentos para tratar enfermedades como lupus, hipertensión, incluso el propio tratamiento de cáncer. ¿Cómo lograrlo y qué es lo que propone para que lleguen a estas personas de escasos recursos estos medicamentos? Efectivamente, sabemos y tenemos claro que el tema del abasto de medicamento es un tema muy importante, es un tema muy sensible, lo hemos escuchado y sobre todo aquí a través de las compras consolidadas, pero también debemos de implementar políticas públicas que puedan impulsar a la industria sanitaria nacional. Es importante fortalecerla, incentivar la producción. Acabó el tiempo. Y ahora toca réplica a Héctor Jaime Ramírez Barba. Él es diputado del PAN y candidato nuevamente a la reelección. Es el derecho de réplica. Muchas gracias. La ignorancia mata y mata a Morena. Cuando estamos hablando de que hay dinero para comprar medicamentos y en 3 años consecutivos fueron incapaces de hacer compras consolidadas, tienen que recurrir al extranjero para hacer compras y hay un serio desabasto. Es claro que las madres de los niños con cáncer están desesperados, pero ha sido por una franca incompetencia. A la fecha no hay medicamentos para este año y eso no está en su plataforma legislativa, tener gente competente en las áreas. Antes de pasar a la última ronda de preguntas, le recuerdo a las y los representantes de los partidos que tienen todavía réplicas por usar, excepto el PRI y el PAN, que ya agotaron sus dos posibilidades. Le queda una a Movimiento Ciudadano, una a Morena, 2 al PES, 2 a Redes Sociales Progresistas, 2 a Fuerza. Precisamente el PES está pidiéndonos una, entonces le cedo la palabra hasta por 30 segundos. Por favor, Carolina Garza. Carolina Garza, no sé si nos escucha. Ya tenemos su réplica hasta por 30 segundos. Volvemos con usted cuando retomemos. ¿Me escucha? Ahí estamos. ¿Sí? Ahora sí, adelante. ¿Me escucha? ¿Sí se escucha? Sí, adelante por 30 segundos. En este momento estamos escuchando de todo mundo el tema tan grave de la pandemia, pero paralelo a él, este tema de infraestructura médica, de este, digamos, por así llamarlo, caducidad, porque ya caducó nuestro sistema de salud y necesita regenerarse, recomponerse. Nosotros tenemos una propuesta muy importante. Estamos conscientes que en México el 80% de mexicanos no tienen alcance a ese sistema de salud. Muchos de ellos viven en zonas rurales y hay una propuesta clara del PES. Los 60,000 médicos que quedaron fuera del concurso para especialidades médicas, es decir, el examen nacional de residencias, ellos mismos se podrían reintegrar a todas estas zonas donde no hay acceso a la salud. Gracias, terminó su tiempo. Vamos ahora con Andrea Rocha Ramírez. Ella es representante del Partido de la Revolución Democrática y le repetimos la pregunta. ¿Cuánto invertir y cómo hacer para que todas las personas tengan este derecho a la cobertura de salubridad? Hola, primero que nada, buenas tardes y muchísimas gracias al INE por la creación de estos foros para que la ciudadanía se pueda enterar de este tema tan importante que es el tema de salud. Yo quisiera iniciar con una frase de que hoy se cumplen 899 días sin que nuestras niñas y niños con cáncer en todo el país cuenten con sus quimioterapias como vincristina, daunorubicina, metrotexate, entre muchos más.
Para el PRD es muy importante el tema de salud. Quiero comentarte que el PRD plantea un incremento en el monto de los recursos por casi 6 mil millones de pesos. Para nosotros es muy importante unificar el sistema de salud, que realmente se cumpla lo establecido en el artículo 4 constitucional y en todos los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Para el PRD es muy importante que las clínicas como el IMSS, el ISSSTE, el INSABI cuenten con el abasto de quimioterapias para las niñas y los niños con cáncer. Así también garantizar el abasto de antirretrovirales para las personas de la comunidad LGBT. También para el PRD es muy importante que el FUCAM vuelva a tener un presupuesto autónomo que Morena extinguió, ya que hoy en día el cáncer de mama llegan muchas personas a las clínicas y simplemente les dicen que tienen que pagar más de 40 mil pesos por las quimioterapias. Es muy lamentable que hoy en día el cáncer de mama para Morena también no sea prioridad. Para el PRD como tal, también es muy importante garantizar la universalidad de este derecho que es tan importante. Y pues bueno, más que nada también para nosotros es sumamente importante que todas las clínicas realmente desde la creación del INSABI, hoy en día el INSABI carece de reglas de operación. Es muy lamentable que el INSABI prometió tener un sistema de salud como Dinamarca, pero pues hoy en día estamos peor que Cuba. Es muy lamentable que no haya... Andrea, precisamente para ahondar en ese tema del INSABI, donde dicen ustedes en su propuesta legislativa que hay que reconstruir el sistema... ¿A qué se refiere con reconstruir? ¿Es fortalecer el INSABI o hacer la discusión para darle ruta al servicio de salubridad por otro lado? Pues mira, quiero decirte que el PRD ha sido el único partido que ha recorrido realmente todas las clínicas de este país, lo digo porque lo he hecho, he recorrido los 32 estados y he recorrido la mayor parte de las clínicas en este país, y lo que nosotros hemos notado es que si el Seguro Popular tenía fallas, es cierto, corriges esos errores, no creas un órgano como el INSABI, de la nada, porque actualmente el INSABI salió de la nada. Es muy lamentable que lleguen papás o mamás y les digan que tienen que pagar 40 mil pesos por alguna quimioterapia o por cualquier tratamiento. Para nosotros es importante poder retomar todo lo que tenía el Seguro Popular y de ahí, obviamente, ver las fallas que tenía y mejorarlas, pero no crear un órgano totalmente nuevo porque al final y sigue sin tener reglas de operación. Ok, pues le quedan 13 segunditos, no sé si quiera agregar algo más. Pues no, nada más. Vamos ahora con Mayela Gómez Maldonado, que es la que está pidiendo, la representante del partido Fuerza por México, réplica, tiene aquí este minuto. Muchas gracias. Son 30 segundos. Que 4 de cada 10 pesos gastados en el país en servicios o productos médicos fue aportado por dinero de las familias y no por las instituciones públicas. Es por eso tan importante que debemos apostarle al abasto de medicamentos, sobre todo el papel que juega COFEPRIS en este tema. Nosotros proponemos la creación de farmacias comunitarias donde se fortalezca de forma directa también la industria sanitaria nacional y que se incentiven la producción de los medicamentos. Muchas gracias, Mayela. Se acabó el tiempo. Seguimos ahora con Carolina Garza, quien ha pedido también réplica. Ella es candidata a la gubernatura de Nuevo León por el partido Encuentro Solidario. Tiene 30 segundos. Rápidamente, se ha estado hablando mucho de la urgencia de este tema, de esta crisis sanitaria, de cómo resolverla, pero hay una prioridad de la cual no hemos hablado. Priorizar la vacunación contra COVID para todo el personal de salud público y privado es una propuesta, es una urgencia que solicita el Partido Encuentro Solidario. El acceso temprano a la vacunación es crucial para salvar la vida de los médicos. Si los médicos están bien, tanto del sector público como el privado, pues podrán atender como se debe a toda la población de México. Gracias. Vamos por 30 segundos con Rodolfo Ondarza, representante del Partido del Trabajo, para una réplica, por favor. No, mira, yo estaba pensando en tomar mis dos periodos de réplica al final de mi exposición. O sea, 4 minutos en total, por favor. Ah, correcto. Pensamos que la había pedido. Vamos con Andrea Rocha del PRD, que también está pidiendo réplica, por favor. ¿No?
Andrea Rocha, ¿nos escucha? Tiene tiempo hasta por 30 segunditos para hacer uso de la voz. También nos había pedido réplica Salomón Chetorivsky de Movimiento Ciudadano. Hasta por 30 segundos, por favor, candidato a diputado. Bueno, en tanto solucionamos este tema, de a lo mejor se me hace que tienen apagado su micrófono, si pueden encenderlo, por favor, serían tan amables. Y ahora vamos a darle paso a derecho de réplica a René Ricardo Fujiwara del partido Redes Sociales Progresistas. Adelante, René. Un gusto saludarlos. Pues he estado viendo ahorita los temas del INSABI, viendo también el artículo 77 bis 12 de la Ley General de Salud, en el que se establece que únicamente el monto que tendrá que poner el gobierno será mayor al año anterior. Yo creo que eso se tiene que cambiar. Tenemos que buscar, como comentábamos en un principio, que haya un incremento no únicamente en relación al año anterior, sino buscar genuinamente un incremento al 6% de gasto del Producto Interno Bruto para temas médicos. Como lo mencionaba la diputada, la mayoría de las familias en este momento son las que pagan por la salud. En este momento de crisis también ha quedado bien evidenciado que el tener dinero o no tener dinero es la diferencia de vida o muerte frente a la pandemia. Y este es algo tiempo, que creo, René, que como mexicanos, muchas gracias. No toca tiempo. Ahora Andrea Rocha Ramírez, presidenta del representante del PRD. Adelante, a ver si ya nos la escuchamos. 30 segundos, Pau. Gracias. Yo quisiera cuestionarle a Morena, ¿cuándo realmente van a llegar las compras que desde el inicio de esta administración mencionan que van a llegar para las niñas y los niños con cáncer? Primero mencionaron que era un tema de corrupción de farmacéuticas, quiero decirles que las farmacéuticas se ampararon. Después mencionaron que los medicamentos iban a llegar de Francia, es la fecha en la que todavía no llegan. Después mencionaron que los iban a traer de la India, es muy lamentable que argumentaron que ni tan siquiera iban a contar con el aval de COFEPRIS. Yo quisiera que me respondieran si realmente van a llegar o no, porque quiero decirles que ya hay una sentencia a nivel federal a favor de los padres y los madres y las madres de los niños con cáncer. Entonces quisiera saber realmente cuándo van a llegar, porque igual la ONU a la fecha no ha podido mostrarnos un contrato de que realmente haya ya este. Ahora sí, por favor, Rodolfo Ondarza, ahora sí es su turno, hasta por 3 minutos primero su turno, y si quiere después vemos lo de las réplicas pendientes. La pregunta es, ¿cuánto invertir en salud y cómo distribuirlo? Ya han mencionado los diferentes institutos todo lo que compone el gasto de salud. ¿Qué hacer para garantizar este derecho constitucional a todas y todos los mexicanos? Sí, muchísimas gracias. Buena tarde a todos. Y miren, pues es una pena cómo se desenvuelve este ejercicio democrático, que es muy importante, porque la salud es un tema estratégico y un tema de soberanía y de no dependencia nacional. Y es una pena porque es una vergüenza lo que estoy oyendo. Yo creo que ni a mí, que soy médico, que soy neurocirujano, que he visto el dolor de la gente directamente en sus ojos, no nos van a engañar los partidos de derecha, ni a mí, ni a los pacientes, ni al pueblo de México. La corrupción mata, efectivamente. Yo le quisiera recordar al PAN que no es nada más la ignorancia, sino la corrupción que subieron en los sexenios pasados los diferentes partidos políticos que han tenido el poder, pues llevando un secuestro del sector salud, que fragmentaron, que discriminaron y que saquearon notablemente, ¿no? Es un cinismo y es una vergüenza que sigan con esa misma retórica. Yo quisiera recordarles que 4,000 millones de pesos en salud, 23,000 facturas falsas fueron detectadas de 2014 a 2019 nada más, y que con esos 4,100 millones de pesos se podrían haber pagado 6 meses de tratamiento para 41,000 y los representantes para pedirle con que cáncer nos de mama, para pagar 80,000 camas de hospital, su por ejemplo. Claro, ahora, también está la situación de que la salud no es una mercancía. Por lo tanto, sí necesitamos, en el Partido del Trabajo estamos muy conscientes de que necesitamos aumentar el PIB. Desafortunadamente, estos partidos, además de despedazar, de desmantelar el Sistema Nacional de Salud, dejaron el PIB en menos del 3%, uno de los peores PIBs en salud en los países en el mundo, ¿no? Entonces, necesitamos un incremento de un 8% del PIB. En cuanto a los medicamentos,
se fabrican aquí, no se diseñan aquí en este país, porque no se le dio prioridad a la ciencia y al desarrollo tecnológico. Por eso es que los tenemos que importar de China y de la India, no es prioritario de este México. Y les quiero recordar también que los directivos y funcionarios de los hospitales actualmente, de los institutos nacionales de salud, de los hospitales de alta especialidad, fueron puestos por José Narro, y eso es muy peligroso. Porque estos mismos directivos en hospitales, por ejemplo, el Federico Borges, pues no, dijeron que tenían, que no tenían medicamentos, y después se demostró que sí existían los medicamentos para cáncer y tratar a los pacientes, ¿no? Hablan en su plataforma de las carencias que viven las zonas rurales. Dicen no tienen cobertura, no tienen servicios médicos ni hospitales. Desde el Poder Legislativo, que es el tema que nos atañe, ¿cuál es la propuesta para garantizar la cobertura pareja a zonas rurales y urbanas también? Bueno, para empezar, necesitamos una medicina preventiva real, no lo que dejaron estos amigos. Necesitamos una medicina preventiva en donde ya no se le deja la iniciativa privada a través de las farmacias con su consultorio, sino una medicina preventiva real en donde nos sirva para no enfermarnos, para no sanar enfermedades, sino para prevenir enfermedades. Dar hasta por 30 segundos la palabra, gracias, a Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, que pide una réplica, por favor. Muchas gracias. Y qué bueno que todavía tiene una réplica el representante de Morena, porque otra vez, ¿dónde están las propuestas? Nosotros llevamos toda esta administración haciendo propuestas, pero la cerrazón del gobierno es tal que no escucha a nadie. Hay un tsunami triple que estamos viviendo: desaparición del Seguro Popular y en la indefensión 50 millones de mexicanos. La peor crisis de abasto de medicamento y la pandemia, la crisis humanitaria y de muertes de este país más grave. ¿Dónde están las propuestas, representante? Volvemos con usted hasta por 30 segundos, Rodolfo Ondarza. Le recuerdo al resto de los partidos que tienen sus réplicas, que es el último momento para usarlos. Claro, gracias. A mí me extraña que Simón no tenga conocimiento de que actualmente ningún país tiene acceso y abasto a muchos de los medicamentos. Esos medicamentos no se producen en México, se producen en China, se producen en la India, y hay que importarlos. Aquí nada más empaquetamos medicamentos. Esto gracias a la desaparición de farmacéuticas importantes por esos partidos políticos, porque anteriormente se producían hasta vacunas en México. Actualmente no estamos produciendo vacunas. Es un renglón muy importante y estratégico para toda la población. Gracias, Rodolfo, perdón, se acabó el tiempo de esta. No privatizar. Le queda una más, pero por lo pronto permítame ir con Mayela Gómez, de Fuerza por México. Pide también la palabra hasta por 30 segundos, por favor. Respetuosamente, no podemos estar engañando al ciudadano diciéndole que vamos a alcanzar el 8% del PIB cuando estamos al 3%. Creo que es importante mencionar que actualmente nuestro presupuesto es de 692 mil millones de pesos, y lo que nosotros en Fuerza por México queremos lograr es ir incrementando el 1% cada año para lograr realmente tener el 6%. Creo que el tema de salud no puede estar dando datos falsos a los ciudadanos. Es cuanto. Gracias, Mayela. Toca turno a José Enrique Doher Guerrero. Él es representante del PRI, quien pide réplica y tiene el uso de la voz hasta por 30 segundos. Para comentar la intervención del representante del PT, coincidiría con él en el cinismo y la vergüenza de la incapacidad para gobernar. El cinismo y la vergüenza de un gobierno que ustedes apoyan, que no vacuna a los médicos, que discrimina a médicos del sector privado. Cinismo y vergüenza cuando no les dieron equipamiento para atender adecuadamente el COVID. Rocha Ramírez, representante del PRD, tiene el uso de la voz por 30 segundos. Yo quisiera mencionar y comentarle a los de Morena que realmente cuándo van a dar a conocer un calendario de realmente de cómo se va a llevar a cabo la vacunación en todo el país. Es muy lamentable que no le den prioridad a las niñas y los niños con cáncer, que también necesitan de estas vacunas. Quiero mencionar que en la clínica 25 del IMSS, un niño con cáncer se contagió dos veces de coronavirus, y derivado de esto, pues es muy lamentable que perdió la vida. Creo que las niñas y los niños con cáncer merecen ser vacunados. Gracias, Andrea. El representante del PT, Rodolfo Ondarza, tiene
el uso de la voz por réplica hasta por 30 segundos y es su tercera participación y última. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el gasto de bolsillo ha sido de más del 40% y eso es culpa, el empobrecimiento por causas de salud del neoliberalismo, de los partidos del PRI, del PAN, de MC, en fin, del PRD. O sea, esto, el empobrecimiento por causas de salud y la ruina a la que se llevó el sistema es por causa de estos partidos políticos. No pueden engañar así a la población. Es un cinismo tremendo. Y no estamos para eso. Gracias, Rodolfo. Y ahora vamos con René Fujiwara Montelongo. Él es del Partido Redes Sociales Progresistas. Tiene el uso de la voz por 30 segundos. Adelante, René. ¿Puede muchas gracias. Yo coincido gracias. Con las críticas que se han venido haciendo. Creo que estos años de pandemia, estos últimos años, ha habido carencias de todo. Ha habido un austericidio en términos de la salud. Pero yo creo que también la alternativa que plantea la derecha, la alternativa que plantea quienes ya gobernaron, pues tampoco les va alternativa. Lo que ellos han planteado siempre es un país en el que si tienes dinero puedes subirte al segundo piso, puedes tener acceso a la salud, puedes tener acceso a un montón de servicios que no están disponibles para el sector público. Creo que nosotros tenemos que decidir qué país queremos y creo que desde las redes sociales progresistas queremos un país que sea de todos, un país que no sea para las agotamos su tiempo. Vamos con Leticia Mariana Gómez del Partido Verde, por favor, para su primera de dos réplicas que todavía le quedan. 30 segundos, por favor, Leticia Mariana. Muchas gracias. En el tema de abastecimiento de medicamentos, para el Partido Verde es muy importante trabajar como una propuesta, modificar la legislación con el propósito de crear las condiciones a largo plazo para que el Estado mexicano pueda producir y distribuir los medicamentos para abastecer las necesidades del sector salud. Esto lo podemos ver ya que con la llegada del COVID, pues es importante que nosotros podamos contar con nuestro propio suministro y no estar dependiendo únicamente de las grandes farmacéuticas. Es gracias. Cual. Leticia, le queda una réplica más de 30 segundos y una réplica más a Morena de 30 segundos. ¿Las quieren tomar o pasamos a la segunda parte de este debate? Continuamos entonces. En este segundo bloque la idea es que debatan entre todas y todos ustedes. Tienen tres participaciones de hasta un minuto, cada una y cada uno. Les pedimos que se posicionen claramente, es decir, a favor o en contra, sobre algunos temas que les vamos a ir planteando. Si les parece bien, comenzamos con una discusión vigente, prohibir la publicidad por parte de la empresa, las empresas, el sector tabaquero. Y empezamos este bloque, por favor, con Movimiento Ciudadano. Tiene usted la palabra, Salomón Chertorivsky, por un minuto, en uno de tres intervenciones de un minuto. Muy bien, muchas gracias. Estoy convencido que el tabaco y todo lo que se haga con respecto al tabaco tiene que ser definitivo. Pero hoy sabemos cuáles son las cosas que más funcionan. Por supuesto, estoy convencido que no debe haber publicidad de las empresas que venden tabaco. Pero sabemos cuáles son los temas verdaderamente relevantes para disminuir el consumo de tabaco, sobre todo en los jóvenes, en las mujeres jóvenes y en los hombres jóvenes. Necesitamos subir todavía más los impuestos a la cajetilla de tabaco. Es la medida por excelencia que más ha funcionado para disminuir su consumo. Y segundo, tenemos que ser muy estrictos en el no consumo de tabaco en los lugares públicos. Hace apenas un par de décadas, en un consultorio, en un avión, en un camión, en el metro, en la calle, se fumaba. La medida de prohibirlo en lugares públicos es fundamental, se tiene que llevar a cabo con toda fuerza. Muchas gracias. Ahora damos la palabra a Andrea Rocha, representante del PRD. Precisamente, ya que tocábamos el tema de la industria tabacalera, el impuesto a estas empresas ni siquiera compensa el 50% de todos los recursos que se destinan a atender enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco. Además de prohibir la publicidad, ¿estaría de acuerdo en incrementar los impuestos a los cigarros? Quiero mencionar que sí, estoy totalmente de acuerdo en que se debe de aumentar el tema en todo este sector, ya que al final los más afectados como tal pues son los jóvenes y desde mi punto de vista se debería
de aumentar el impuesto en esto. Igual también estoy de acuerdo en que se debe prohibir la publicidad de esto y se deben como tal de generar mejores políticas para concientizar a la ciudadanía y que obviamente puedan dejar este sector, ¿no? Sí, muchas gracias. Pide la palabra Héctor Jaime Ramírez, diputado del PAN y candidato a elección continua. Muchas gracias. Definir muy bien qué es lo que se pretende cuando se dice quitar la publicidad en el tabaco. El tabaco y fumar el tabaco es una adicción que apenas lleva en este continente casi 600 años. 20 millones de mexicanos fuman. Y lo que tenemos que estar pensando cuando se hace una medida, ya sea de aumentar impuestos, ya sea de ponerle etiquetas o no, es saber cuál va a ser el impacto real para que la gente deje de salir o no deje de, o deje de entrar. Yo fui proponente de la Ley General para el Control del Tabaco en 2008 y ha sido muy exitosa esa ley, incompleta, y en la Cámara estamos aprobando para que se amplíe, un poco más este mecanismo, que no serviría si el padre está fumando el tabaco frente al niño. Un tema de rezago en el país también es cómo ayudar a quien está fumando y que deja de salir, y las alternativas al tabaco. Ha habido un rechazo absoluto de Morena y sus aliados en el Congreso para que busquemos alternativas de gente que quiere dejar de fumar y que haya alternativas sin tanto daño. Muchas gracias. Héctor Jaime, le recordamos que la idea de este ejercicio es que ustedes contrapunteen sus propuestas, entonces lo ideal es que pidan la palabra. Si no lo hacen así, la cedemos desde la moderación. Vamos entonces con José Enrique Doher, por parte del PRI, el tema de regulación a la publicidad e impuestos al tabaco. Por supuesto que mi partido está a favor de la regulación de la publicidad engañosa del tabaco y de otros elementos que pueden ser adictivos y dañar la salud tanto de jóvenes como de la ciudadanía en general. En el tema del incremento de los impuestos, por supuesto, siempre que sea orientado, y lo que también proponemos nosotros es una publicidad orientada a desalentar las prácticas del tabaquismo, del alcoholismo y de otras adicciones, que tendrían que reforzarse presupuestos, acciones de las instituciones respectivas. Entonces, nosotros estamos a favor de que no haya publicidad que fomente esto y, por supuesto, la revisión puntual y clara de que si hay aumento de impuestos, lo recaudado en esos impuestos vaya a combatir exactamente el tema de las adicciones, el tema del tabaquismo y sus consecuencias, igual que del alcoholismo y otras adicciones presentadas. Gracias. Y ahora Mayela Gómez, diputada y candidata nuevamente a diputada por el partido Fuerza por México, pide la palabra. Adelante. Gracias. Por supuesto que Fuerza por México está a favor de la regulación en tema de tabaco. Creo que es muy importante irnos a la parte del fortalecimiento de CONADIC. Creo que lograr una prevención en temas de adicciones y en temas particularmente de tabaco en estos momentos tan importantes por las secuelas del COVID será un gran acierto del gobierno en turno, y creo que nosotros desde Fuerza por México lo estaremos impulsando. Gracias. Solamente para decirle a quienes nos ven por esta vía que el representante del partido Morena, Sergio Gutiérrez Luna, no está en este momento conectado. Tiene problemas con la comunicación. Esperemos que logre enlazarse en el transcurso de los siguientes minutos. Ahora vamos con René Fujiwara Montelongo, del partido Redes Sociales Progresistas, quien pide la palabra. Adelante, René. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Nosotros estamos a favor de prohibir la publicidad del tabaco, pero no vemos que sea adecuado también el subir más los impuestos. En economía, el término de elasticidad, que se habla sobre este punto donde ya los aumentos que existen a los impuestos ya no generarían ningún tipo de cambio en el comportamiento, yo creo que eso ya se ha medido y no hay un impacto en términos de seguir subiendo impuestos. Pero sí creemos que debe haber una política de prevención, una política de abrir oportunidades para los jóvenes, de darles otro tipo de oportunidades, de darles otro tipo de actividades que los alejen de cualquier tipo de adicción. Y sobre todo, sí prohibir definitivamente la publicidad en este tipo de temas, sin subir los impuestos, que creo que nada más perjudicaría a las personas que están fumando y que perjudique a las familias y a la economía de las personas que fuman, sin generar un cambio o una mejoría en la salud pública de todos.
Muchas gracias. René, pide la palabra Carolina Garza, candidata a la gubernatura de Nuevo León por parte del Partido Encuentro Solidario. Hasta por un minuto, perdóneme. Sí, mire, nosotros estamos convencidos en el Partido Encuentro Solidario que una de las problemáticas número uno de nuestros jóvenes y de la población en general en México son las adicciones. Estas hay que combatirlas frontalmente y sobre todo con números, con información, con campañas que alerten a los jóvenes y a las personas de lo que significa fumar, beber, drogarse, etcétera. Urge también que desde las escuelas se retomen esas campañas en contra del tabaquismo y de las adicciones. Estamos convencidos de que más allá de incrementar impuestos, se necesita volver a esa cultura de hacer a la población que piense. Hoy vivimos mucho hacia afuera de lo que nos dicen, de los clics que damos a las redes sociales y se nos ha dejado o olvidado a nuestra población, a nuestros jóvenes, a pensar. Es muy importante que estas campañas contra el tabaco y contra las adicciones también las retomen los medios de comunicación, en especial programas, telenovelas, en donde se fomenta mucho el alcohol o el tabaco. Pueden suspender estas escenas y hacerlas con otro tipo de, pues digamos, de alimentos o de cosas más sanas. Esto gracias, también ha funcionado. Carolina Garza, en estamos en tiempo y vamos ahora por un minuto con Leticia Mariana Gómez, por favor, del Partido Verde. En el Partido Verde estamos a favor de regular el tema del tabaco, pero no solo eso, sino que también creemos y hemos propuesto que el espacio de las playas sea espacio considerado como 100% libre de humo, ya que la nicotina y el acetato de celulosa con el que están hechas las colillas son altamente contaminantes y terminan en las playas, lo que también perjudica a la salud derivado de que puede estar dentro de productos que también consumimos una vez que son arrojadas en este espacio. Gracias, no tenemos ninguna petición, pero vamos a darle la palabra a Rodolfo Ondarza, representante del Partido del Trabajo, y yo quisiera hacer una pregunta relacionada a la pandemia y la lucha contra el nuevo coronavirus. México es el cuarto lugar en exceso de mortalidad de 39 países. Un estudio que hace organismos independientes, incluida la OMC, dice que el promedio de mortalidad en otros países es de 17%. En México es del 43%. ¿Qué hacer y si hay que aumentar los tests, estos llamados pruebas para detectar a personas contagiadas que hacen la propagación y que es lo que ha detonado que ahonde la situación aquí en nuestro país? ¿O qué otra propuesta tiene? No le escuchamos. ¿Puede encender su micrófono, por favor? Gracias. Esa es una pregunta muy importante. Tenemos que ver de dónde se origina, quién tiene la responsabilidad de esta mortalidad. Esta mortalidad tiene que ver con que tenemos el primer lugar de obesidad infantil en el mundo. El vergonzoso segundo lugar de obesidad en adultos y con ello enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes mellitus, en fin, que son las enfermedades que condicionan la mortalidad, la gravedad en la pandemia. Y esto viene por pésimas políticas públicas de salud del PRI, del PAN, de los sexenios pasados y de los gobiernos, en los gobiernos estatales. Si nosotros no tuviéramos estos vergonzosos primeros lugares en diabetes mellitus, que es una verdadera epidemia previa al COVID, si no tuviéramos estos vergonzosos primeros lugares en obesidad infantil, en obesidad en adultos, entonces la mortalidad no sería como la que tenemos en la actualidad. Sino, en realidad, pienso que si los partidos que estuvieron en el poder estuvieran en la actualidad, habrían mortalidad al triple. Gracias, Rodolfo Ondarza. Toca la palabra ahora, la pide Salomón Chertorivsky, candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano. Adelante, Salomón. El virus vino de fuera, pero la terrible gestión de la pandemia por parte del gobierno de México nos tiene como uno de los peores países que ha manejado esta. Medio millón de mexicanas y mexicanos han fallecido y según el último estudio de Naciones Unidas, 200,000 de esas muertes eran evitables con una mejor gestión. Más de 4,200 personas del personal médico y de enfermería han fallecido, uno de los países que menos cuidó a quienes nos cuidan. 6 de cada 10 personas que fallecieron no llegaron a los cuidados intensivos del país, murieron en casa, en el trayecto, o llegaron muy tarde por la pésima comunicación de este gobierno.
todavía es tiempo de salvar vidas. Hay que hacer obligatorio el uso del cubreboca, que es la medida más importante. Hay que hacer muchas más pruebas para detectar a los asintomáticos. Hay que agilizar el proceso de vacunación basándose en quien tiene la experiencia, que es el sector salud, que por años ha tenido una extraordinaria capacidad para vacunar. Tiene la palabra Héctor Jaime Ramírez, diputado del PAN y candidato a elección consecutiva. Hasta por un minuto, por favor. Muchas gracias. La ignorancia mata, Morena mata, y también los partidos simbiontes, como el representante del PT. Acabamos de ver una exhibición clásica de una gran ignorancia en cómo manejar las cosas. Sin duda que, por ejemplo, un médico que hoy fallece, si fallece hoy es porque no fue vacunado a tiempo. No estamos hablando de miles de personas, estamos hablando de hogares de personas. Y vale la pena señalar con mucha claridad que la vacuna se compró a destiempo. Habiendo 140 mil millones de pesos a disposición, solamente se ocupaban 30 mil y se compró a destiempo, se estaba vacunando a destiempo, y las demás cosas que él ha mencionado, sin duda, traducen lo que ha pasado en el Congreso. Casi 400 mil muertos. Ni una sola ocasión Morena y los simbiontes, como el Partido del Trabajo, quisieron que sesionáramos formalmente en la Comisión de Salud para ver lo que estaba pasando en este país. Pedimos la evaluación externa y tampoco la aceptaron. Por fortuna, ya la evidencia está saliendo. Pusimos denuncias penales y en el futuro su negligencia criminal tendrá consecuencias. Tiene la palabra hasta por un minuto José Enrique Doher del PRI, por favor, médico investigador y representante para este debate. Por un minuto. Gracias. En el tema de la pandemia es donde el gobierno de Morena sale absolutamente reprobado. Recientemente salió un resultado del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco que señala que se hubieran evitado 190 mil muertes si hubiera habido una gestión eficaz. Y enfocó su problema en haber ignorado al Consejo de Salubridad General, haber comunicado mal a la ciudadanía. Somos el tercer país con más muertes. Oficialmente el gobierno reconoce 210 mil. Los expertos dicen que hay que multiplicar la cifra por 2.5. Casi medio millón de hogares enlutados en el país. Somos el país con más muertes que 7 países con más habitantes que el nuestro. Más muertos que la India, más muertos que China, más muertos que países y donde solo el argumento de la obesidad no es suficiente. Sí, la comorbilidad afecta, pero ha sido la pésima gestión, la pésima pandemia. El mejor ejemplo, los médicos no están siendo vacunados del sector privado. Eso es reprobable. Gracias, Enrique Doher. Ahora tiene la palabra René Fujiwara, del Partido Redes Sociales Progresistas. Adelante, René. Muchas gracias. Pues sí, retomo este estudio del Instituto para la Ciencia de la Salud Global de la Universidad de San Francisco que comentan, en el que comenta que si la pandemia se hubiera gestionado de manera correcta, únicamente hubieran muerto 20 mil personas en México. Tenemos un excedente de 190 mil muertos, debido también, yo creo que al mal manejo de esta pandemia, a la mala información que se estaba dando desde hace más de un año, en el que desde la Secretaría de Salud decían que el COVID-19 no era una enfermedad peligrosa. Y yo creo que todas estas faltas han sido parte de lo que nos tiene en este momento como estamos. Ahora, me sorprende también que los representantes de los partidos políticos tradicionales vengan y critiquen esto, porque, como lo digo, mucho de lo que se ha inventado en este país de este elitismo, en el que únicamente las personas con dinero y con poder adquisitivo tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, tienen derecho a subirse al segundo piso, tienen derecho a utilizar las carreteras del país, pues es una visión neoliberal que han venido impulsando desde hace muchas décadas el PAN, PRI, el PRD y los demás. Gracias, personas que los han venido acompañando. Gracias. Ahora tiene la palabra Rodolfo Ondarza, representante del Partido del Trabajo. Adelante. Sí, muchas gracias. Lo que no ignoramos, PAN, PRI, ¿verdad?, MC, es quiénes fueron los responsables de haber puesto a nuestro Sistema Nacional de Salud en bancarrota. También es bien interesante que ese estudio de la Universidad de California en San Francisco menciona gratitud a expertos que ayudaron a elaborarlo. ¿O no, Salomón? Creo que tú estuviste ahí, igual que Frank, igual que todos ustedes. O sea, es un cinismo y es una desvergüenza tremenda para tratar de descalificar a través de una guerra híbrida lo que se está haciendo por mejorar al país. Si dejaron ustedes al país con 300 hospitales en ruinas, no se puede trabajar así. Insisto, tendríamos más del triple de mortalidad
por estas atrocidades que ustedes hicieron, criminales, totalmente criminales, por esta, en esta pandemia, de no ser por esta cuarta transformación que es el pueblo mismo. Gracias. Rodolfo, tiene la palabra hasta por un minuto, por favor, Carolina Garza, de el Partido Encuentro Solidario. Carolina, tiene silenciado su micrófono. Lo que nos vino a develar esta pandemia a todos es que el sistema tradicional, donde atención pública y privada no tienen estrategia conjunta, resultó contraproducente. Urge un rediseño en sistema de salud, en donde se tengan convenios, en donde la salud pública y la privada tengan estrategias de prevención, financiamiento. Estos factores fueron evidenciados como áreas de oportunidad para el futuro. La pandemia nos evidenció qué nos falta, y algo importante que nos falta es esa estrategia de que no haya subsistemas, el privado y el público, no, unidos. La sistema atención pública y privada tienen que tener una estrategia en conjunto. Aquí lo estamos viendo, que si unos se vacunan, que si otros no, estamos confrontándonos, y lo que hoy necesita México es una reconciliación para poder sacar adelante los problemas y dejarnos de confrontar. Salud, el sistema tradicional de salud, urge un sistema con una cobertura universal y sobre todo un rediseño en un sistema de salud en donde El tiempo agotado. Vamos a estar por un minuto, por favor, con Andrea Rocha del PRD. Quisiera mencionar que conforme datos de la Organización Mundial de la Salud, dice que México pudo salvar más de 190,000 vidas por el COVID. Esta negligencia se constituye en un delito llamado homicidio en contra de López Obrador y de Gatell por el mal manejo de la pandemia, ya que la salud de los mexicanos no es un juego. Quiero decirles que la muerte es un daño irreparable y que como tal, como autoridades responsables, son totalmente, como ya lo mencioné, acreedoras a este delito, porque es muy lamentable que se pudieron haber salvado muchas vidas, pero el mal manejo de esta pandemia pues no ha dejado más que muertes en todo el país. Y pues quisiera también mencionar que el tema de los amuletos no es un tema como tal que le dé seriedad a este tema. Lo que sí deben de hacer es que la gente o fomentar el tema del uso de cubrebocas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrea Rocha. Ahora tiene la palabra Mayela Gómez, es representante y candidata a una diputación federal por el partido Fuerza por México. Adelante, hasta un minuto. Gracias. Algo que nos ha enseñado la pandemia, además de la lamentable pérdida de las 200,000 mexicanas y mexicanos, es la importancia de invertir en salud. Es vital, tanto en la parte preventiva como en la parte de la atención, y se tienen que sentar nuevas bases. Problemas graves, una falta de coordinación total entre los gobiernos federales, el gobierno federal con los gobiernos de los estados y los municipios, que hizo que cada quien tuviera una comunicación diferente y que el ciudadano no pudiera tener la claridad de qué sí y qué no se podía hacer. Otro tema importante, la corresponsabilidad que tenemos que impulsar todas y todos en el cuidado de la salud, en proteger la vida de las y los médicos, de las enfermeras, en poder atender esta parte de, por supuesto, vacunar a todos los médicos privados. Pero sobre todo también decirles que una de las propuestas muy claras es que debe estar etiquetado el presupuesto para vacunas. No va a suceder que solamente con una dosis vamos a poderlo controlar. Estamos ante un problema serio de salud pública que tenemos que ir trabajando de la mano, pero buscando siempre el beneficio de las familias. Gracias, ya se acabó el turno. Toca espacio a Leticia Mariana Gómez, diputada federal del Partido Verde Ecologista, hasta por un minuto. En el Partido Verde consideramos que todos los médicos y maestros deben ser vacunados, al igual que el personal que labora dentro de los hospitales y escuelas, y que si bien hoy México ocupa el lugar número 13 entre los países que más han vacunado, sí consideramos importante poder ser productores y suministrar las vacunas desde un marco legal que nos permita eso, para evitar en un futuro volver a caer en este tipo de situaciones donde el abasto no es suficiente. Muchas gracias. Pide la palabra ahora José Enrique Doher del PRI, por favor, hasta por un minuto. Miren, es muy claro que y lamentable que los partidos que representan al gobierno actual se la pasan culpando al pasado cuando ya tienen casi 3 años
Los eligieron para gobernar, para resolver, no para estarse quejando. Y las cosas que se hicieron mal hay que corregirlas. Pero lo que no admiten es que todo lo han hecho mal. Desaparecer el seguro popular, desaparecer el abasto de medicamentos para los niños con cáncer, afectar las vacunas a los médicos, todo lo hacen mal actualmente. No pueden estar solo culpando al pasado. Por eso la gente el 6 de junio va a votar por aquellas diputadas y diputados que propongan cosas para el futuro, que puedan resolver mejor los temas, que le den más presupuesto al sector salud, que vigilen que haya un ejercicio del gasto adecuado, que no haya subejercicio, que se aplique en vacunas, medicamentos, en mejores hospitales, en la actualidad. No lo que hicieron hace 10, 20, 30 años, sino los eligieron para resolver, no para estarse quejando de los partidos de antes. Muchas gracias. Si nadie más pide la palabra para seguir con este tema de la pandemia, quisiera ahondar en otro también de coyuntura y es la regulación a los alimentos altos en calorías y a las bebidas azucaradas en Oaxaca. Ya no es una posibilidad para las menores y los menores de edad comprar este tipo de alimentos. Tenemos una petición de la palabra del PT, entonces si quiere vamos con usted, Rodolfo Ondarza, hasta por un minuto. Me parece que tiene silenciado su micrófono, por favor. Adelante. Gracias. Ahondando en el tema de la pandemia, yo nada más quiero recordar que a López-Gatell se le invitó a formar parte de estas grandes instituciones de salud, y no por nada, ¿verdad? También quisiera yo recordar que de las aportaciones que ha tenido México hacia el extranjero ha sido el semáforo que adoptaron en Europa. Por otro lado, las negociaciones con las diferentes empresas productoras de vacunas se realizaron y se está aplicando a un ritmo muy grande, ¿no? Recordar también a estos prianistas que no reconocen que la salud es un derecho humano, que la salud no es una mercancía, ¿verdad? Que la corrupción mata y que lo que hicieron a lo largo de sesiones previos fue un verdadero genocidio blanco a través del cártel de la Bata Blanca. Y esto no puede seguir así en este país. Esto ha ido cambiando, claro que ha ido cambiando, y a un ritmo inusitado. Y lo que vamos a tener después es algo muy grande en salud, y se está haciendo. Muchas gracias, Rodolfo Ondarza. Para su tercera y última participación, vamos con René Fujiwara, por favor, de redes sociales progresistas. Sí, yo estoy muy a favor de este tema de ir mejorando, porque creo que parte de la prevención tiene que ser el quitar muchos de estos alimentos que son nocivos. Uno de los temas que también nos preocupa mucho desde las redes sociales progresistas es el tema del plástico. Se supone que cada semana, sin darnos cuenta, los seres humanos nos comemos alrededor de 5 gramos de plástico, es decir, 250 gramos de plástico al año sin darnos cuenta, debido a los plásticos que están en los alimentos, en los que están en los pescados, en todo esto. Yo creo que buena parte de lo que tenemos que hacer y buena parte de lo que traemos como visión de las redes sociales progresistas, de acuerdo a nuestra plataforma, es el intentar anular mucho de esto. De verdad, creo que buena parte de nuestra salud, de la salud de nuestros niños, está en riesgo debido a todo esto. Y se estima que en el año 2050 va a haber más kilogramos de plástico en el océano que pescados. Entonces, creo que es algo terrible que tenemos que estar mejorando. Es uno de los temas que nos preocupa, al igual que los temas que has mencionado de todas estas productos chatarra que han venido dañando la salud de nuestros niños. Pero no nos olvidemos del plástico, porque creo que es algo muy importante y parte de nuestro pacto verde. Ahora toca el turno a Carolina Garza. Ella es candidata a la gubernatura en el estado de Nuevo León por el partido Encuentro Solidario. Tiene la palabra hasta por un minuto. Yo rápidamente, yéndome al tema fundamental también de toda esta problemática, tiene que ver con fomentar la transparencia en los recursos. Tenemos muchos recursos opacos. Hay recursos destinados a la salud pública que los mexicanos no conocen. Y en el tema de los alimentos chatarra, es elemental también hablar de por qué nuestros niños consumen estos alimentos. Número uno, no se les puede prohibir comer dulces, gansitos, fritos, etcétera. Lo que sí se puede es fomentar políticas públicas para que haya empleo, para que sus papás tengan acceso a una economía mejor, que puedan llevar a casa todo tipo de alimentos. El problema también de esta cultura de alimentos chatarra tiene que ver con la pobreza y con la falta de un programa de atención en las escuelas a que haya una nutrición adecuada en los desayunos escolares y que se les fomente a los niños, no solamente desde la casa, también en la escuela, esta sana nutrición. Estamos convencidos que necesitamos ser gobiernos transparentes para que se vea el presupuesto que tenemos y destinarlo a todas esas importantes secciones que la necesitan.
Gracias. Para su última participación, damos la palabra hasta por un minuto a Héctor Jaime Ramírez, del Partido Acción Nacional. Gracias. La ignorancia mata, Morena mata y los partidos simbiontes como el Partido del Trabajo matan. Escuchamos hace un rato cómo ahora culpa a los niños porque tienen sobrepeso, a los adultos por sobrepeso, de lo que no se hizo en el momento de la pandemia. No se tenía el fondo de seguridad social en salud con el equipamiento. No se hicieron las pruebas a tiempo. No se tenía el equipamiento a tiempo y tampoco en las enfermedades crónico-degenerativas, como es el caso de la pregunta que nos hacen, se actuó de manera importante. Quiero señalarle que en el Congreso aprobamos en reserva presupuestal que se pusiera un poco más de 1,000 millones de pesos para las enfermedades crónico-degenerativas que se le habían olvidado. Y con respecto al doctor Hugo López-Gatell, al que hace referencia y que también culpa de esto a la población, pues él no se atendió en el ISSSTE, fue a atenderse en lo privado, como dijera el representante de redes que hoy nos acompaña. Y bueno, México debe estar consciente que la salud es un punto de encuentro entre todos y hay que actuar con evidencias, no con ocurrencias. Gracias. Para su última participación vamos con Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano. Y quisiera, si me permite, Salomón, también poner sobre la mesa el dato de que llevamos más de una década siendo el país número uno en obesidad infantil, para sumar también a la discusión, si no es culpa de la ciudadanía, como dicen algunas y algunos, ¿de quién es? Muchas gracias. Pues por supuesto tenemos que trabajar en ello, pero estamos viviendo la tragedia más grande que ha vivido este país en materia sanitaria y todavía es tiempo de salvar vidas. Es muy probable que en las siguientes semanas haya una nueva aceleración de casos y por eso es importantísimo corregir. Movimiento Ciudadano desde hace meses ha propuesto, ha invitado a 6 exsecretarios de salud a hacer propuestas y ha sido ignorado. Por tanto, proponemos Movimiento Ciudadano llevar a la siguiente legislatura el que se cree una comisión independiente para revisar la gestión que se hizo de la pandemia. Necesitamos asesorarnos, además de científicos mexicanos e internacionales, porque la miopía, la falta de liderazgo, la criminalidad con la que se manejaron las decisiones en materia de pandemia, necesitan tener por aquellas 500 millones de personas que murieron, un ejercicio de rendición de cuentas. Para eso vamos también al Congreso de la Unión. Gracias, Salomón. Vamos para su tercera y última participación, hasta por un minuto, con Andrea Rocha, del PRD. Quisiera mencionar, con lo que de chatarra, que el PRD está completamente de acuerdo. De hecho, el Partido de la Revolución Democrática, junto con otros partidos, implementaron el tema del etiquetado. Aquí el problema está en que el Estado como tal no invierte en la promoción para que la población modifique su alimentación. Entonces, yo creo que deberían como tal promover este tema para que las niñas y los niños modifiquen todos estos hábitos alimenticios. Gracias, Andrea Rocha. Gracias. Ahora vamos a darle la palabra a la diputada federal, Leticia Mariana Gómez, es del Partido Verde Ecologista. Nada más también preguntarle si en el caso de las vacunas estamos teniendo un problemón a nivel internacional. Los países más poderosos se han quedado con las mismas. México incluso no ha podido adquirir las que había prometido. Y si ustedes, ¿qué propondrían para enfrentar esta situación en México, dado que no se le ha dado la atención que requiere a la investigación y al desarrollo de la misma? Bueno, perdón, primero quiero comentar de la primera pregunta. Y como hoy sabemos, una persona que padece diabetes, hipertensión, tiene hasta 3 veces más probabilidades de morir de COVID. Por eso en el Partido Verde sí estamos a favor de la prohibición a menores de edad de productos chatarra. Adicional a eso, proponemos que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación, coordine y los diferentes programas de educación nutritiva, no únicamente entre los menores de 3 años, como se establece actualmente, sino entre los niños y los adolescentes. En el tema también proponemos activación física a través de las clases virtuales y de respecto a la vacuna, como lo comentaba con anterioridad, para nosotros es muy importante tener un planteamiento que pueda tener la legalidad para que el suministro y producción de medicamentos también pueda ser parte de las funciones del Estado. Muchas gracias. Gracias. Y para su tercera y última participación, hasta por un minuto, por favor, Mayella Gómez, del Partido Fuerza por México, candidata a una diputación federal.
Gracias. Pues, en primer lugar, recalcar que Fuerza por México le apuesta al fortalecimiento de la salud pública. No hay otra forma de buscar mejores resultados que apostarle a la parte preventiva, a la parte en donde logremos que las niñas y los niños de México puedan tener claro esta cultura de la alimentación saludable, que los padres de familia también puedan formar parte de este gran tema, y por supuesto que estamos en contra del etiquetado. Y creo que hay que tomar también en cuenta un punto importante. Hablando de vacunas, necesitamos que las vacunas estén presupuestadas. Necesitamos también impulsar la investigación en materia de salud, que nosotros podamos lograr producir nuestras propias vacunas. Y sobre todo también un tema muy importante, que es el tema de los procesos de adquisiciones de las vacunas. Necesitamos que los gobiernos estatales, incluso los particulares, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, candidata. Muchas gracias. No hemos podido recuperar la comunicación con Sergio Gutiérrez, el representante de Morena ante el INE. Entonces damos paso a nuestro siguiente bloque. Así es, hasta aquí el segundo bloque y empezamos con el tercero, que es el mensaje final de los representantes y de los partidos políticos. Arrancamos con Andrea Rocha, del PRD. Es un minuto, Andrea. Gracias. Quisiera mencionar que el PRD está comprometido en aumentar un mayor presupuesto para el tema del sector salud. Por eso es que estamos defendiendo a las niñas y los niños con cáncer, a las personas de la comunidad LGBT, así como también a las madres que sufren cáncer de mama en todo el país. También quisiera mencionar que el tema de la vacuna debe de ser un derecho para todas las mexicanas y los mexicanos sin distinción alguna. Yo creo que en este país todos debemos de apoyar a todos nuestros médicos, no importa si son del sector público o privado, al final todos somos mexicanos. Y también quisiera mencionar como tal que una de las banderas del Partido de la Revolución Democrática es que todas las clínicas del IMSS, del Seguro Popular y del INSABI cuenten con los medicamentos para que cuando lleguen las personas que son derechohabientes de estas clínicas, pues puedan en el momento en el que llegan surtirles sus recetas y que no se vayan, porque como tal el cáncer o cualquier enfermedad que padecen no puede esperar. Muchas gracias. Muchas gracias. Mensaje final y conclusión, por favor, René Fujiwara, de Redes Sociales Progresistas. Muchas gracias. Pues únicamente agradecerles a ustedes, agradecerle al Instituto Nacional Electoral por este espacio, agradecerle a toda la gente que nos está viendo, decirles, recordarles a toda la gente que pues este debate llega a ser muy triste, porque parece que es únicamente un señalamiento de dedos entre lo que había ayer, lo que hay ahorita y todos los que nos quieren llevar al pasado. Pero que no hay que ponernos tristes, que la verdad creo que hay otras visiones, sabemos otros partidos que buscamos una reforma integral, que queremos también un México para todos, una salud que esté disponible para todos. Sabemos que la situación que está viviendo ahorita en las familias es trágica y terrible, que han habido muchas personas que han perdido a sus familiares, que han perdido su sustento, que han perdido sus negocios o que están perdiendo sus posibilidades económicas frente a esto. Pero decirles a todos ellos que no están solos, que nosotros sentimos... nos duele también lo que está pasando en el país, que vamos a ir a la Cámara de Diputados a trabajar por ese México en el que creemos, que no es el México de estos partidos políticos que nos quieren llevar a visiones del pasado, sino ese México cercano a la gente, el México ciudadano, el México cálido, en el que unos se están ayudando a otros y en el que... Gracias, René. En el que unos nos estamos cuidando a los demás. Gracias. Y ahora toca turno a Carolina Garza. Ella es candidata a la gubernatura de Nuevo León por el partido Encuentro Solidario. Adelante, Carolina. Antes que nada, agradecer a Línea la invitación, compañeros, y este tema es un tema que es inagotable. Definitivamente nosotros, el Partido Encuentro Solidario, estamos conscientes que la salud es un factor fundamental, porque además de ser un bien biológico, es un bien social. Cuando las personas están saludables física y mentalmente, se desarrolla el país, se desarrolla la familia, se desarrolla la... El Partido Encuentro Solidario está convencido en la promoción de creación de infraestructura médica, en esta necesidad de esta salud universal, pero lo más importante, en darnos cuenta de todos esos errores que esta crisis sanitaria nos evidenció. Y repito, el sistema tradicional ya está caduco. La atención pública y la privada... Se nos congeló la imagen de Carolina Garza, pero bueno, le quedaban 15 segunditos. Entonces partimos
a las conclusiones de Leticia Gómez del Partido Verde, por favor, hasta por un minuto. Para bien. Muchas gracias, alcanzamos allá a recuperar la última parte. Leticia, ahora sí vamos con usted. Muchas gracias. Pues reiterar que para el Partido Verde contar con los recursos suficientes y presupuestados para continuar con la detección, prevención y diagnóstico y la atención del cáncer infantil debe ser una prioridad, así como la prevención y detección del cáncer de mama y poder dotar de recursos también para poder hacer la reconstrucción mamaria. Otro tema que para nosotros es muy importante es el tema del suicidio en todos los rangos de edad, pero sobre todo no olvidar lo que está pasando ahorita con el aislamiento y el hacinamiento que se tiene en algunos lugares, que produce que en nuestro país el 10% de los suicidios se den entre menores de entre 10 y 17 años de edad. Entonces, para nosotros trabajar en la prevención y en el tener con la cantidad de médicos necesarios para atender esta problemática es algo muy importante. Muchísimas gracias por este ejercicio y nos reiteramos a sus órdenes. Muchas gracias, Leticia. Y ahora damos paso al mensaje final de Héctor Ramírez Barba, representante del PAN. Adelante, Héctor. Agradezco mucho, Alejandro, al INE, la invitación y comentarles que México cuenta con el PAN. Sin duda que el PAN es un partido de humanismo político que está poniendo al paciente, a la persona, en el centro de nuestras actividades políticas. Ustedes han escuchado aquí el interés de Morena y la cuarta trastornación, le llamo yo, que junto con los partidos políticos como el Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, dicen que les importa mucho el cáncer con los niños, dicen que les importa mucho la salud mental, dicen que les importa los medios ambientes, pero los resultados son otros. Las evidencias son que han votado, y eso se puede constatar, han votado en contra los presupuestos, han disminuido el presupuesto, y además en las últimas fechas, que la salud también es un punto de encuentro, acaban de votar que el medio ambiente se contamine, preocupada por la colilla del tabaco, pero no preocupados por el combustóleo y la quema con electricidad que estará dañando mucho la salud de México. México cuenta con el PAN. Necesitamos su voto. Gracias. Vamos al mensaje final de Mayella Gómez, candidata a una diputación de Fuerza por México. Hasta por un minuto. Y muchas gracias. Pues quiero cerrar diciendo que Fuerza por México es un partido que le apuesta a las mujeres, a su empoderamiento. Queremos mujeres sanas y es por ello que nosotros nos hemos dedicado a fortalecer la atención integral para la mujer, desde la planificación familiar hasta el embarazo en adolescente, la atención obviamente prenatal, parto y puerperio, y sobre todo de forma particular la atención de cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Es importante que se cuente con la cobertura, con los recursos necesarios, con los medicamentos, pero sobre todo con la atención adecuada. Estamos en un momento muy importante y Fuerza por México le apuesta al fortalecimiento de la salud pública, al fortalecimiento de la prevención y sobre todo al incremento del presupuesto en materia de salud. Muchísimas gracias, Taline, por este momento y sobre todo recordarles a las y los ciudadanos que el día de hoy nos escuchan que el único color que tiene la salud es el blanco y la responsabilidad de todos los partidos políticos es trabajar por la salud de los mexicanos. Muchas gracias. Ahora es el turno del mensaje final de Salomón Chertorivsky, candidato a diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano. ¿Por qué votar por Movimiento Ciudadano? Tenemos la plataforma más seria, coherente y factible. ¿Cómo vamos a recuperar el sistema de salud que este gobierno no mejoró, simplemente lo desmanteló? Somos la opción de la rendición de cuentas y, por tanto, vamos a llevar a la rendición de cuentas a aquella autoridad de salud que en su gestión negligente y criminal ocasionó la muerte de millones de mexicanas y mexicanos. Como demostré con datos serios, cuando fui secretario de Salud, llevé el presupuesto del subsector a su máximo histórico en este siglo. Demostré que sí se puede. Movimiento Ciudadano presentará un plan de cómo se puede hacer a través del Poder Legislativo. La pandemia nos ha echado en cara todo lo que México le debe al personal y al sistema de salud. Movimiento Ciudadano pretende encabezar un cambio congruente. Somos un partido de causas, de ideas, y por ello, este 6 de junio, vota por nosotros, vas a ver. Gracias, Salomón. Mensaje final, por favor, de José Enrique Doher, de El PRI. Por favor, médico investigador de este partido.
Muchas gracias, gracias al INE y a quienes participaron. Los ciudadanos que nos han visto tienen muy claro que el 6 de junio pueden modificar el rumbo del país. Votar por aquellos diputados comprometidos, en este caso, para mejorar la salud, es votar por los representantes, por los candidatos del Partido Revolucionario Institucional y los candidatos de la Alianza Sí por México, para mejorar el sistema de salud, para aumentar el presupuesto, para que haya vacunas COVID suficientes para todos, para toda la ciudadanía, y especialmente el sector médico, el de apoyo, los laboratoristas, los odontólogos, para que existan medicamentos contra el cáncer, para los niños que tienen cáncer, para mejorar los hospitales en realidad. Requerimos de diputados con conocimientos que puedan ir y combatir esta penosa situación que tenemos del sistema de salud, este desastre que ha dejado el gobierno federal de Morena y sus aliados en torno al COVID, para mejorar la salud de los mexicanos. Por eso el 6 de junio votar por los candidatos del PRI es votar por un mejor futuro para México. Enrique, ahora toca el mensaje final a Rodolfo Ondarza, hasta por un minuto, representante del PT, adelante. Sí, muchas gracias. Pues para el Partido del Trabajo no hay nada más importante que el ser humano. Que ustedes, mis amigos, amigas, ciudadanos de México, mexicanas, mexicanos, para el Partido del Trabajo, por lo tanto, la salud, el acceso al derecho humano a la salud es fundamental, debe ser universal, gratuito, como se ha hecho desde el 1 de diciembre, en donde es gratuita la atención en el tercer nivel de atención, en donde se trata el cáncer, en donde se tratan estas enfermedades crónico-degenerativas, no en el primer nivel de atención que fue olvidado, pero que necesitamos sacar adelante. El Partido del Trabajo cree en la medicina preventiva y va para allá. Por otra parte, necesitamos la producción de medicamentos y terminar con esta corrupción rampante y la impunidad a que nos llevaron los comparsas del PRI, del PAN y del PRD, totalmente criminal. Y esto es todavía mucho más delicado en el sector salud. Por otra parte, hay luz al final del túnel, amigas, amigos. El conocimiento, el gracias, trabajo humanista, Rodolfo. El espíritu. Se nos acabó el minuto, pero le agradecemos mucho. Nos va a ayudar. Gracias. Le agradecemos también su participación al diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, quien ya no pudo restablecer su conexión para esta parte final del debate. Muchas gracias. Y así es como hemos llegado al final de este debate, donde hemos conocido un poco más sobre la visión y propuestas de los partidos políticos, de sus plataformas de cara a la próxima elección. Muchísimas gracias a las y los representantes de todos los partidos políticos que se dieron cita en este espacio virtual. Gracias, Luisa. Gracias, ojalá haya sido útil. Y recuerde que el Instituto Nacional Electoral nos invita a seguir con los próximos debates de plataformas. El siguiente se llevará a cabo el lunes 26 de abril de 2021 a las 5 de la tarde con el tema Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Hasta pronto.